Benvinguts i benvingudes a tots. Avui, com sabeu, és la tercera sessió d'aquest programa que vam començar a l'octubre, que és El que pot un llibre, que estem fent aquí a la planta baixa del Centre de Documentació del MACBA. Aquí a la planta de dalt doncs, tenim la biblioteca i l'arxiu de publicacions del MACBA. I bueno, com sabeu, els que heu vingut abans o el que us, bueno, els que sabeu de què va aquest programa, doncs és un programa a través del qual doncs, ens intentem doncs, apropar al llibre com a organisme, d'alguna forma, com un organisme viu, no? Porós, no? Que es veu afectat per l'entorn, que afecta en l'entorn, i que com a tal, d'alguna manera, doncs, té aquest potencial o aquesta característica, diguéssim, com a cos, d'alguna forma, no normatiu, no? Especialment no normatiu quan cauen les mans, diguéssim, o quan es produeix des de l'àmbit artístic, en el qual és molt fàcil o quasi és molt més fàcil que pugui generar, diguéssim, altres coses transcendint, diguéssim, el que entenem normalment, diguéssim, com a llibre, no? De fet, ara fa 5 minuts, doncs, estàvem teòricament preparant aquesta sessió, però no ens ha donat. Bueno, ja ho havíem preparat molt bé abans, eh? Però 5 minuts doncs, estàvem parlant una mica de com, i en realitat estàvem parlant de què és un llibre, no? Aleshores, doncs, bueno, la cosa és així, no? Aquest bucle, aquesta deriva constant que és tan fàcil que generi, diguéssim, les publicacions des de l'àmbit artístic, no? Aleshores, bueno, en aquesta tercera sessió doncs, he convidat a la Sophie Blé, que és directora de Can Serrat, del Centre de Residència del Bruc, a Can Serrat, i el Carles Murillo, dissenyador editorial, o en tot cas molt especialitzat, diguéssim, amb l'àmbit editorial, no? En fer llibres o publicacions. Els dos responsables del projecte editorial, de la col·lecció editorial Parasitio, que és un projecte que bueno, no introdueixo perquè és molt millor que l'expliquin ells, però que d'alguna manera doncs, es tracta de, ja que parlem diguéssim, del llibre com a organisme viu, doncs això avui va de paràsits, no? De paràsits. I ja que parlem d'organismes també, suposo que us heu fixat en aquest personatge tan simpàtic d'aquí, que alguns potser heu vist aquests dies a la xarxa que hem anat penjant, des d'una pàgina del projecte que es diu El que pot un llibre, que us convido a que seguiu. I aquesta és la imatge, no? En els convidats del que pot un llibre els demanem que ens enviïn una proposta d'imatge, de text, vídeo, que respongui a la pregunta què pot un llibre. Vale? I la Sophie, en aquest cas, ens ha enviat aquesta imatge. Vale? Llavors, jo lo primero que... Hablaremos en català, en castellano. La Sophie, yo creo que en este caso pues, te sientes más cómoda. Podemos ir alternando, ¿vale? Pero, bueno, quizás puedas explicarnos un poquito quién es este personaje. ¿Y por qué lo has escogido para que responda a esta pregunta de lo que puede un libro? Sí, pues entonces es un tardígrado, que es un bueno, este microorganismo que está prácticamente o casi inmortal y que cuando las condiciones se hacen muy difícil para vivir o sobrevivir, se deshidrata a 90% y entonces se queda así hasta que las condiciones sean mejores. Entonces se vuelve a hinchar y vuelve a... Bueno, ¿no? Entonces, bueno, primero es porque es muy divertido. O sea, es como un personaje muy simpático y como de alguna manera es muy lejos de nosotros, pero también es muy cercano, porque ¿no? Él es, no sé, como un animal de compañía, que así podría ser, ¿no? Y bueno, y resiste, ¿no? Está resistiendo, es un microorganismo que resiste un poco como
como un, bueno, como un libro, ¿no? Debería resistir o debería desplazarse, poder ir en el espacio y quedarse, viajar en la luna, porque han hecho experimentos con el tardígrado a ver si podía sobrevivir en el espacio. Entonces la cuestión es si un libro puede sobrevivir en el espacio o si puede irse en una, ¿cómo se llama? Estos que van en el, una sonda. Sí, estos que van en el espacio, ¿cuál es el nombre? Astronauta. Bueno, sí, pero el medio de transporte. Cohete. Un cohete, sí. Bueno, sí podía ir un cohete. Y... Claro, yo creo que no es ninguna casualidad que hayas escogido. Claro, yo también, cuando hablas de un organismo que es resistente, ¿no?, en condiciones como muy adversas, y también conociendo bien el proyecto de Canserrat, me da que pensar que esto también responde, ¿no?, a lo que es lo que puede un libro o a lo que puede un proyecto autogestionado, ¿no? Sí. Hay una analogía allí interesante, ¿no?, de ojalá, ¿no?, algunos proyectos autogestionados en un momento pudieran deshidratarse, ¿no?, hasta que pase el vendaval y de repente, ¿no?, como volver tornar a surar, ¿no?, en las condiciones más idóneas, ¿no? Sería como maravilloso. ¿No? Es terapéutica esta imagen. Esta imagen es como terapéutica, relajante, también como un libro, ¿no? Tiene la imagen, igual del animal no, pero la imagen, ¿no? Yo no puedo parar de mirarla. Sí. Pero... Curiosamente tengo que decir que, por ejemplo, Enric Farrés, que es el invitado de la primera sesión, que, por ejemplo, también es... Podemos relacionarnos, ¿no? Hablaba de ese libro Pantallas y pastillas, ese libro no impreso, que también era como, bueno, era como el catálogo de una exposición, que era un homenaje a Fahrenheit 451, en el cual pues, los libros estaban prohibidos y los quemaban, ¿no? Claro, un personaje así, que en un momento dado, ¿no?, un libro que se hubiera, en plan, no existo, ¿no?, pasa al bombero, ¿no?, y de repente vuelve a existir. Pero a Enric tengo que decir que cuando vio este, le dio mucho asco, no le relajaba nada, iba haciendo ex, ex. No le gustaba nada la idea de que un libro fuera esto, ¿no? Ya que hemos hablado de Canserrat, también microorganismo, microorganismo, parásito, organismo resistente, quizás podamos presentar Canserrat, ¿no? Sí. De la manera que veréis que la manera que han escogido como para presentar Canserrat es una... Empezamos bien. Es un vídeo muy un poco crudo a nivel técnico. Es una cosa que de las cuando tienes que ir a presentar tu proyecto, el proyecto, y no quieres hablar mucho, pero quieres enseñar, y entonces haces estas compilaciones de pantallas con unos artistas y bueno, y con eso hace como da una impresión, como más sensaciones. Pero luego podemos hablar más allá. Un momentito que estamos con tenía que ser problemas técnicos. Y funcionar. A ver, un segundo. No, vale, no, ya está. No hay audio. Venga, no. Ya está. Ahora no, sí. Claro. Canserrat es una masía. Una masía gran. 1.057 metros quadrats de masía. 350 metros quadrats d'estudi. 9.000 metros quadrats de jardí. Un espai d'impremta. Un accés, equipament de registre de sol, connexió lenta a internet, menjar sota el poble del Bruc, Montserrat, una comunitat que es mou des de 1989, iniciada per dos artistes noruecs, internacional, dins d'allò local, històric i contemporani, context català. Viu gràcies als seus residents que tenen cura i que arreglen coses de tanta. Un projecte experimental, no una institució, no professional, molt professional, independent i privat, un xarx, reflexions en procés, 6 hores diferents per any, 6 beques completes, 18 beques parcials oferides cada any, 20 residències autofinanciades per a cada convocatòria, relació amb escoles d'art, organitzacions sense ànim de lucre, institucions públiques i govern que dona suport al projecte. Molt bons amics, molts retorns, molts fantasmes, molts records, moltes capes d'història, amb el suport de l'Ajuntament del Bruc, membre de xarxa d'Europa.
上，經偉交大處有一條圓形的街道，頭接着尾，人走了進來就出不了去。街上有間飲咖啡小店，每當茶客張口喊咖啡時，便聽到聲音，雪甜動讚開一張嘴巴，走出一個獅子來帶領大家離開。好相信嗎？在這種沒頭沒尾的日子裡，最好就找點東西相信。Claro, viendo esto, la presentación de Can Serrat, esto y, por ejemplo, cómo se presenta Can Serrat también en su web, ¿no? Claro, se desprenden muchas cosas, pero, por ejemplo, ¿no? La idea esta de un lugar de deriva, ¿no?, de alguna manera, y de la intenció també de voler-se definir des de lo coral, no? Des de lo col·lectiu, no? En aquest cas, per exemple, a través de les voces de algunos de los artistas residentes, ¿vale? Pero quizás lo que, por ejemplo, ahora mirándolo me llama mucho la atención y lo reconozco como parte del ADN, ¿no?, de Can Serrat y que seguramente afecta a esta colección, es este cuestionamiento, ¿no?, constante, digamos, de los formatos, ¿no? En este caso, por ejemplo, de lo que se entiende, ¿no?, que debe ser como una presentación de un proyecto, ¿no? Trabajando allí, bueno, yo estuve trabajando un tiempo en Can Serrat y
se cuestionan constantemente de forma, però no per un mero formalisme, sinó realment com de replantejar coses a nivell de radicals, no? De pues los formatos con los que se trabajan, ¿no? Desde allí. Entonces yo creo que esto no podía ser de otra forma, ¿no? Que de ahí surgiera una colección editorial como esta, que quizás podríamos empezar por ahí, ¿no? Por definir a lo que es la colección editorial para sitio, de definir de cómo se ha definido desde el principio y quizás cómo ha mutado con el tiempo, no lo sé. ¿Cómo ha mutado? ¿Cómo se ha transformado? ¿De dónde viene? ¿De qué necesidad viene? Sí. Y cómo se ha ido transformando. En un momento dado nace por la necesidad, ¿no?, de generar un archivo. ¿Un archivo sí. de qué? Bueno, pues una cosa que ha dicho Ana es que en nuestras prácticas estamos como las personas que coordinan el proyecto también, que teóricamente hay como una separación entre los residentes y el equipo, y entonces nosotras nos encontramos con las mismas dudas de cómo relacionarse con los artistas, cómo darle a presentar su trabajo, cómo acompañarles y cómo archivar su trabajo, cómo archivar más allá del trabajo, archivar también todo lo que ocurre alrededor de este momento de proceso y de producción que se queda un poco en un espacio como más, ya me lo llamaríamos casi el recuerdo, las memorias que tenemos, pero que no es el proyecto en sí. Y entonces primero hicimos, cuando yo llegué a Cantarte en 2015, entonces pasó un primer año con el equipo actual con quien estamos trabajando e hicimos una muestra de una sección de proyectos, y esta muestra quisimos archivarla, pero la quisimos archivar como lo puedes hacer cuando empiezas un proyecto autogestionado, dices, bueno, pues hay que archivarlo, y entonces hicimos este, bueno, que eso es un fanzine, ¿no?, una cosa muy sencilla. Y después de este experimento de, bueno, ahora hemos pasado un año, hemos visto, he trabajado con estos artistas, hemos hecho este archivo, pues siguieron. Aquí, perdona, Sofía, ya invitasteis a una gente, ¿no? Sí, perdona, del sí. contexto. Sí, de hecho, bueno, porque claro, para Sitio nació con el proyecto de con esta publicación, pero el proceso de invitar es para Sitio es el proceso de invitar una persona del contexto catalán a relacionarse con la residencia y su entorno durante 12 meses. No está 12 meses en la casa, pero va y viene se relaciona, ¿no? Es como una relación. Y eso lo hemos hecho con Irina Mut en 2015, pero fue bastante, bueno, realmente, realmente experimental en este momento. Y después hemos estado un poco, bueno, lo seguimos haciendo, organizando. Y después de este primer experimento con Irina Mut, que hizo What a Time to Be Alive, hicimos este fanzine, y después de todo este proceso de mostrar los proyectos y archivar, nos preguntamos cómo buscar una forma que sea de alguna manera fija, que podamos decir eso lo hacemos cada año, pero que esta forma sea muy adaptable. O sea, entonces varias conversaciones, y hasta que decimos, pues la idea es crear una, yo reuní un grupo de personas diciendo la idea es generar una publicación que no tenga una identidad formal para cada publicación, pero más bien que vaya como sería robando otras formas. En este momento era otras colecciones, ahora diríamos otras formas, pero eso explicaremos. Y ahí nos reunimos con Carles y con el equipo de Canserrat, con artistas que estaban en residencia en este momento que le interesaba esta idea, con La Automática, con Ricardo Duque de La Automática, y nos reunimos y empezamos a escribir qué podía ser esta colección. ¿Y cómo lo, y después de estas reuniones, cómo definís la colección en ese momento? Bueno, pues sí,
Pues Está aquí. Sí, está aquí. Bueno, toda, al final, wow, qué fuerte. Toda colección, yo creo que se genera en el momento que sientas unas normas o un statement, creas un statement que nos parecía necesario. Y igualmente, creemos que es un statement que puede ir cambiando, entonces ya deja de ser un statement, ¿no? Pero bueno, yo creo que forma parte de la propia naturaleza de esa colección que va mutando. Porque claro, con un solo número, al final la colección es a partir de 2, 3 números, ¿no? Yo creo que con el primero nos hemos dado cuenta que igual nos deberíamos abrir un poquito más, pero nació, yo desde fuera, que yo no estoy tan metido en Can Serrat, no he sido residente nunca, pero sí que veo Can Serrat como que tiene muchos puntos en común con un parásito, con la relación que establecen los artistas con Can Serrat, que es un lugar que está como descentralizado, que no está en un núcleo cultural como fuerte y demás, y los artistas van allá a alimentarse a todos los niveles, incluso literalmente alimentarse de un espacio como Can Serrat, ¿no? Entonces, de alguna manera son parásitos y a ellos les parasita Can Serrat, ¿no? Se establece esa relación que yo creo que de alguna manera Sophie o entre todos llegamos aquí probablemente como consecuencia de la propia naturaleza de Can Serrat. Y eso creo que es lo interesante. Y luego el statement nos sirvió, yo creo, para proyectar una colección, que es lo que os decía, que igual puede ir mutando, pero necesitábamos un elemento común que unificara, porque de hecho el único elemento común es este papelito que se imprime y es el único que será común en todas las publicaciones, tengan el formato que tengan. Y no todas eran colecciones como en este caso, o sea, colecciones digamos ya existentes, sino que bueno, podemos parasitar otros mundos más alejados de las colecciones. Bueno, ahora hablamos de eso, sí. Sí, pero... porque esto es algo que os dais cuenta cuando abordáis, digamos, la segunda publicación, pero si nos centramos un poquito para ir como por partes, ¿no? Sí. En la primera publicación, sí que en un principio, me parece interesante esto que decía Sophie, ¿no? Que en un principio la intención era parasitar otras colecciones editoriales, y es lo que aparece en el statement, ¿no? Y en un momento dado, pues el otro proyecto que comentarán después hace que de alguna forma se transforme el concepto, digamos, de la colección, con esa posibilidad de que parasite otras cosas, más allá de una colección editorial, ¿vale? Uh-huh. Pero si nos centramos en esta, esto venía de un proyecto de Kim Packard, sí. El agente, digamos, invitado para comisariar un proyecto o para realizar un proyecto con los artistas residentes era Kim Packard, que era un proyecto, ¿no?, que tenía que ver con cuestiones de territorio, de colonialismo, de alguna manera. Y entonces este aspecto de territorio es lo que os dio a pensar, ¿no?, que la posibilidad de que en este caso pues parasitara el formato de un mapa icónico como es el Michelin, ¿no? ¿Sí? Sí. ¿Cómo es el proceso, digamos? Pues bueno, el proceso fue también muy, muy, muy natural. En realidad nos parecía que era interesante parasitar una colección que fuera muy mainstream, o sea, muy como que hubiera estado en las manos de cada uno de nosotros en algún momento de nuestra vida y que fuera como cultura muy, muy, muy popular y alguna herramienta como muy, muy práctica. Todo lo contrario a lo que es el arte aparentemente, ¿no? Que es algo más abstracto, si quieres, y demás, ¿no? Entonces, yo creo que el sentido del humor también entró ahí, ¿no? Porque nos parecía que era... yo creo que tal vez por tendencia también personal vamos a tender a ir así a lugares como muy... con un puntito kitsch, si quieres, o demás, y para que la sorpresa casi o la tensión sea mayor, ¿eh? Yo creo que por ahí llegamos. Entonces, nada, pues la idea del mapa, de las colonias, igual tú los puedes explicar mejor, pero no, nos llevó al final a eso que todos hacemos cuando hacemos de turista, que es colonizar de alguna manera, ¿no? Sintetizando mucho el concepto, pero bueno, igual tú puedes... No, sí, es exactamente esto. Es que Kim Packard, en su línea de trabajo, él trabaja con mapa. O sea, no sé si algunos de vosotros conocéis su trabajo ya, pero organiza encuentros y coge un papel grande y empieza a dibujar su pensamiento y hace una mapa. Entonces también tenía sentido a este nivel. Y porque su proyecto era cuestionar
el desplazamiento de los artistas como un problema del mundo capitalismo y del capitalismo cultural y de nuestra manera de producir con los artistas. Entonces es problemático, ¿no? Porque Cancerrat existe por el desplazamiento de los artistas que vienen de otros países a conocer el entorno de Cancerrat, Cataluña en general. Entonces es cuestionar nuestro propio trabajo y nuestras propias prácticas. Y luego organizo una... Entonces, lo sé, ahora no sé si lo he dicho, lo vuelvo a repetir por si acaso. Lo llamamos agente porque realmente no sabemos cómo definir esta persona que invitamos, porque tampoco tiene por qué ser un comisario, una comisaria, tampoco tiene por qué ser un artista. Podría ser, quizás nos ocurre que venga un antropólogo o una antropóloga. O sea, en este sentido es difícil, por eso escogimos la palabra agente cultural, e incluso a lo mejor en la próxima edición de Parasitio quitamos lo cultural, eso lo veremos, ¿no? Y solo es agente, o persona, o ser vivo, o no sé. Un microorganismo. Un microorganismo, ¿no? Pero bueno, esta persona viene un año, y dentro de este año le pedimos que básicamente refleje, como dentro de esta observación, esta relación con Cancerrat y sus residentes, y su pueblo, y su montaña, Montserrat, ¿no? Vaya como haciendo una reflexión y el resultado se presenta en la primavera siguiente en una actividad de que puede ser lo que queramos, pero que sea como explicar este año que ha pasado y esta relación. Y entonces Kim decidió hacer un desplazamiento. Entonces nos encontrábamos en el Bruc y ahí hacíamos un picnic abajo en Montserrat y íbamos recolectando plantas aromáticas, ¿no? Para cocinar después en Barcelona. Hicimos un picnic con productos con comida importada, que era un poco una broma de luego utilizar lo local con el extranjero, y también sabiendo que de las raíces de Cancerrat es un proyecto que tiene una comunidad noruega, que eran artistas noruegos que fundaron la comunidad hace 30 años. Entonces comimos comida noruega. Y luego nos íbamos a Barcelona, a Ñam Ñam, al espacio Ñam Ñam, que luego fueron lo de la segunda edición, bueno, que hubo un relevo, ¿no? Y claro, nos perdimos el bus. Kim estuvo con un coche, entonces él llegó a 2 o 3 horas antes de nosotros a la comida. Nosotros estuvimos haciendo hitchhiking, no sé cómo se... Autostop. Y nos llevó un tío en una furgoneta, pudimos entrar 8 y llegar hasta la estación de tren más cercana de Barcelona. Llegamos, era todo frío y nos habíamos olvidado las plantas aromáticas en la residencia. O sea que eso es la derriba, ¿no? Está en este momento y el desplazamiento y lo que ocurre en este desplazamiento imprevisto. Y que obviamente no había previsto todo esto. Pero ya todo era en este desplazamiento. Entonces, claro, la idea de la mapa que vamos recogiendo y del absurdo. Un mapa que, bueno, enseñémoslo porque, o sea, la idea es como parasitar, en este caso, como el formato, digamos, externo. Yo recuerdo una reunión muy divertida en la que estábamos discutiendo el formato, ¿no? Me acuerdo que estaba Rick también de la automática, y en la que se hablaba, digamos, de si esta publicación tenía que tener alguna pista, ¿no? Es decir, porque claro, la idea también es que lo vamos contando todo así por partes. A ver, esta publicación no solo parasita, digamos, otra colección o otro formato editorial, sino también el ámbito de circulación, de distribución. Es decir, la idea es infiltrarlo en los espacios de distribución en los cuales se mueve normalmente un mapa de Michelin, ¿vale? Desde una biblioteca a una gasolinera, etcétera, ¿no? Entonces, me acuerdo que una de las cuestiones era, ¿va a haber alguna pista? O sea, ¿es exactamente igual que un mapa Michelin? O sea, ¿exactamente igual el ISB, todo igual? O bien habrá pues algún tipo pues de pegatina, de indicación que esto es una publicación de Cancerrat, ¿vale? Es decir, ahí, ¿no?, se discutía, ¿no?, la radicalidad en este sentido, sí, del proyecto, y si no me equivoco al final se decidió como la opción, digamos, más
más extrema, digamos, más valiente de replicar tal cual sí, raza, sí, ¿no? Sí, sin sí, ningún sí. tipo de, perdón. Bueno, sin... nos parecía que era mucho más efectivo, ¿no? El juego y el concepto y sí, tenía sentido porque era esa cosa de llevártelo a tu casa, abrirlo y descubrir como la farsa, ¿no? Casi o claro, descubrir un contenido, lo inesperado, ¿no? El valor de lo inesperado también al final. Y bueno, es lo que os decíamos, esto es lo que es común en todos, pero por fuera digamos que no hay ninguna pista que te indique que ahí está pasando algo raro, ¿no? Entonces nada, pues replicamos el mapa, o sea, no digamos que no compramos mapas y los arrancamos y luego imprimimos y enganchamos, sino que hicimos todo el trabajo muy duro. Fue terrible, es lo peor que he hecho jamás, creo. Voy a ir al infierno. Replicar todo esto y, o sea, copiar el trabajo de otro diseñador. Y nada, creo que cuesta, si tienes uno al lado de otro, cuesta ver la diferencia, pero bueno, probablemente hay algo. El mapa está redibujado, entonces, bueno, no era fácil. Pero fue un trabajo de orfebrería casi de falsificación, ¿no? De estar con guantes blancos y, claro, y montando todo. Aquí ¿no? hay y cuestiones, muy divertido también. Cuestiones obvias, ¿no? Que es que aparecen y que de alguna forma es como que solo es posible hacerlo desde la práctica artística o desde el mundo del arte, que es, bueno, la cuestión, por ejemplo, del copyright, ¿no? De derechos de autor, ¿no? Claro, aquí es fácil imaginarse que en un momento dado el señor Michelin, ¿no? Pasa un día y se encuentra con esto. Podría venir a hacer toc toc a Can Serrat, sí. Porque cuando lo abres, o sea, en ningún momento se esconde, ¿no? Que es un proyecto de Can Serrat, pero que, bueno, como que es un proyecto artístico de alguna manera, ¿no? En este sentido de la apropiación, ¿no? Tampoco es algo nada. ¿Es algo que os preocupó en su momento o ni no fue ni una? No. ¿No? No. Míralos. No, pero no por coraje o lo que sea, por simplemente conciencia de que en ningún momento por dimensión del proyecto, porque no hay beneficio económico. Claro. Bueno, esto da igual, ¿eh? Sí se venden, en realidad, ¿no? Pues no mucho, creo, ¿eh? Bueno, se pueden se pueden vender, pero sí, es verdad que, bueno, dijimos que en el texto de Parasitio decimos que se infiltra en librerías. Claro, ya solo eso no lo hemos hecho realmente. Es interesante ver cómo el propio pensamiento del parasitio se parasita a él mismo, porque no, o sea, están en dos librerías, creo que están en el MACBA y en Laie. En Laie, sí. Pero ay, perdón, en MACBA, Laie y en la Central. En la Central, ¿no? Pero bueno, yo nunca he ido a mirar qué pasaba allí. Pero sí que se fueron muchas mapas, se fueron en gasolineras, en bibliotecas, entonces, claro, ahí pasa lo que pasa, en bares, en restaurantes, bueno, y luego, bueno, algunas personas que si conoces en el bar te dicen, bueno, es que lo estuvieron mirando, bueno, y vieron que no era una mapa, entonces lo volvieron a poner, o bueno, cosas así, pero realmente no hay ninguna estadística o ningún rastro de lo que está pasando. Es típicamente una botella que tiras en el mar y bueno, pasa lo que pasa, ¿no? Y tiene como un punto romántico un poco tonto, ¿no? Romántico tonto, que en realidad, bueno, que somos mucho así en el mundo del arte, ¿no? Es muy bonito, ¿no? Porque al final la idea, ¿no? De esta idea también muy romántica, ¿no? De publicar un libro, ¿no? Y que dejarlo como ir, ¿no? Y a ver qué pasa en este caso es como especialmente, ¿no? Genera una expectativa como muy bonita, ¿no? Claro, además vosotros contáis con una red de distribución maravillosa, que son los residentes. Sí, se los llevan en la maleta. Claro, o sea, los residentes cuando se van se pueden llevar unos ejemplares y de repente, bueno, no sé hasta qué punto, ¿no? En la gasolinera, sí, ¿no? Una España Norte, Cataluña, Aragón, a nivel internacional. Bueno, claro, tiene quizás más sentido, en este caso, esta publicación más sentido aquí, más cerquita, sí. ¿No? Que no en la gasolinera de Oregón, bueno. No lo sé. Sí, pero seguramente estará en algunas gasolineras de Oregón. Bueno, probablemente la, sí, la, pero la,
tal vez la identidad entiendo que es la misma, ¿no? Cambia el idioma, pero la identidad de la colección supongo que es total, la misma, ¿no? Lo visual. Y bueno, aparte, y los mapas Michelin tienen algo también muy nostálgico, ¿no? Casi que es como un formato casi en desuso, pero que en realidad sigue estando ahí. Pero, y bueno, eso también nos parecía, bueno, es lo que dices, ¿no? Lo romántico, lo poético, lo de la botella al mar y tal también. De hecho, con la segunda publicación estamos todavía un poco más románticos. Estamos aún más nostálgicos. A ver, entremos en la segunda publicación. Segundo proyecto, ¿no? Sí. De Ñam Ñam. Sí. Y la publicación, ¿cómo...? En este caso, ¿cómo es ese proceso de parasitación? Bueno, parasitación. Ñam Ñam es un proyecto ya que es complejo en sí, porque es un dúo de artistas que trabajan en todos los aspectos de la vida, de la educación, de la comida, de la estética, y están preocupados por todos estos aspectos, hacia que entrar en su vida personal y era muy interesante trabajar con ellos, porque en Cansat es típicamente lo que ocurre cuando la convivencia pasa por encima a veces de la producción o está realmente, ¿no? Que hay más conversaciones en la cocina que en un estudio o, bueno, y ellos realmente estoy todavía bastante perdida y con Sara, que está detrás, que trabaja también a Cansat, estamos bastante perdidas sobre cómo la publicación, porque ellos normalmente, si podemos poner una norma, se pide que se relacione con Cansat y con sus residentes, y que al final, dentro de esta presentación que se hace la primavera siguiente y en la publicación, hay como una relación que hacen estas personas invitadas con una selección de artistas que nosotras desde Cancerat les damos una lista de artistas, con lo cual tienen que trabajar y luego pueden ir añadiendo más personas. Entonces les damos un contenido ya, porque cuando ellos llegan ya están seleccionados estas personas, porque si no habría que hacer un trabajo de 3 años y en eso es el tema de autogestión, economía, no hay ni manera que podamos pagar a alguien 3 años para trabajar, sería un presupuesto imposible. Bueno, entonces por razones que son a la vez económicas, a la vez de contenido, Ñam Ñam, en el caso de Kim, hizo relación con las obras producidas por los residentes seleccionados y las presentó en el espacio de Ñam Ñam. Ñam Ñam decidieron trabajar totalmente fuera de lo que generaron los artistas mientras estaban en residencia. Lo que pidieron fueron archivos de móviles de su tiempo de residencia, de un mes antes, un mes después, más un año de archivo de miembros del equipo de Cancerat, más un año de archivos móviles de gente del pueblo. Y con eso generó unos 2.000 archivos, y con eso iban a trabajar sobre ordenar estos archivos. Entonces trabajaron sobre esta... Entonces, claro, están totalmente desvinculados del proyecto. Sin embargo, los archivos móviles de los residentes seleccionados durante su mes de residencia tienen que ver con lo que estaban produciendo, porque obviamente están buscando referencias, están trabajando sobre... El móvil es la primera herramienta que usas para producir, ¿no? Y entonces, que me he perdido, ¿no? No, y a partir de aquí, ¿cómo decidís en un momento dado cómo va a ser formalizado, digamos, ese archivo? ¿No? Porque, claro, además, esa toma de decisiones, ¿no? También de que, ¿en qué se convierte ese archivo? Bueno, quizás explica primero la actividad, exactamente lo que fue, porque se imprimieron todas esas... Bueno, un poco nuestra voluntad. También a menudo las decisiones se toman en función de los... de los condicionantes, de las limitaciones. Y en este caso, el mapa, en parte también, que no lo hemos dicho, llegamos porque era un formato muy económico de producir, que eso, el dinero es súper importante en este tipo de proyectos. Y lo que os decía, a menudo grandes condicionantes te ya llevan a soluciones muy singulares o muy... muy específicas, y te dan como la clave, ¿no? La clave de para abrir la puerta. En este caso fue el mapa, por muchos motivos, y el económico era uno de ellos también,
Y en este caso era un poco, por un lado, intentar reproducir algo parecido a nivel de actividad de lo que se hizo en su día en Can Serrat, que era generar tus propias narrativas a partir del archivo que se imprimió en fotografías pequeñas, de archivos de móviles de 2000, has dicho, 2000 fotografías habían en... Sí, creo que hay 2000 archivos, son archivos, o sea que hay vídeos, bueno, fotografías, archivos, textos, exacto, sí, no solo capturas de pantalla, vídeos. Claro, eso no. También pregunta cómo ponemos esto en un libro. Vídeos o sonidos, es complicado. Bueno, entonces lo que se nos ocurrió de alguna manera era parasitar un sobre de fotografía, de Fotoprix, o de cualquier marca. Y estos de los años 90. Estos sobres alargados, que también, por eso decía antes que era un formato aún más romántico, casi en desuso, ¿no? Y no es una colección editorial, por eso este texto se anula, porque ya no es parasitar bibliotecas, librerías, muta. Que de hecho ya aquí un poco ya se anulaba, porque esto tampoco es un producto, sí que está en librerías, sí que puede estar, pero no es su hábitat tan habitual, ¿no? Practicando. Pero parémonos aquí, ¿no? Ese momento en el cual, de repente, ya no es un libro, digamos. Es decir, que ya no puedes... No sé si le puedes llamar... Llegaremos a esto, claro, ¿no? ¿A qué es un libro? Esto ya no era, un libro, claro. Pero generó un conflicto, ¿no? Es decir, ¿lo teníais naturalizado el hecho de, vale, esto va a ser un sobre? Es decir, a mí me interesa saber... ¿En qué sentido, digamos, vosotros estabais como abiertos a, bueno, vamos a modificar, ¿no? Dijimos, colección editorial, no, vamos a modificar esta definición, ¿no? Del concepto, o hubo una discusión, hubo un conflicto en este sentido, ¿no? A la hora de cambiar este, ¿o no? Sí, primero explicar muy rápidamente la actividad para sí, que entonces, no, es que me olvidé yo, o me perdí. Que no, ellos decidieron, nos pidieron la sala de pleno del ayuntamiento del Bruc. Y ahí querían sacar todo lo que había también de archivo material. Entonces querían ir en los archivos y sacar todo. Obviamente no fue posible. Les dieron tres cajas que tenían ahí. Bueno, pero con eso, es que ellos trabajan entre el archivo, entonces trabajan sobre esta idea de arqueología digital y la arqueología real del espacio, ¿no? Y entonces imprimimos todas las fotografías, los archivos, que no son fotografías, los archivos, y por otro lado había ordenadores en el cual se podía, la idea era reordenar estos archivos como si fuéramos un algoritmo, intentar ser un algoritmo. Que es complicado porque nos perdemos mucho. Decimos, bueno, pues aquí hay nubes y también hay pájaros, ¿vale? Entonces lo pongo en nubes y en pájaros o en cielo y luego empiezas a pensar en las formas de las nubes que, claro, crea un personaje en un algoritmo, no hace eso. No se pierde, ¿no? Ellos utilizarán la frase de decir un algoritmo más aburres. Es que no, nosotros sí, bastante. Y bueno, entonces fue un día de... Y simplemente quiero decir esto más sobre esta actividad, es que fue un día en lo cual intentamos resistir mucho a la idea de acabar, porque la idea es que no podemos ordenar todos estos archivos. Pero al final sí lo hicimos, hicieron un vídeo, ellos mismos lo escriben en la publicación que estará por salir, que ellos mismos estaban decepcionados por esta resistencia que no supieron evitar de enseñar algo para que se pueda entender algo, porque si no nunca entiendes nada. De luego te estás un día aquí moviendo imágenes, poniendo en carpetas y pues ya está, te vas a tu casa, has comido una buena paella y ya está, porque comimos una buena paella. Pero claro, el hecho que ellos decidieron hacer un video y pasaron un tiempo haciendo eso. Y entonces la actividad misma, a posteriori, les hicieron reflexionar sobre esta necesidad de marcar y dar un resultado de este proceso todavía en curso. Bueno, eso es para la actividad. Luego estabas diciendo, ahora me he perdido lo que tú has dicho. No, ese momento en el cual decidís formalizarlo a través de un sobre, ya claro. No es una publicación. Claro. O sí, ya, eso podemos, no sé, ¿lo entendíais como una publicación? Y si no, ¿era un conflicto o no?
porque ya no... Claro, no, claro, hay reglas, ¿no? Ponemos reglas, porque escribimos un texto y el texto define el marco, son publicaciones que parasitan una colección, entonces tendría que ser una colección y lo infiltras en librerías, ¿vale? Entonces tú puedes decir, pues esas son las reglas y vamos a buscar que este proyecto de Nyam Nyam entre en estas reglas, pero es muy difícil porque han hecho una cosa muy... muy distinta. Entonces, pues lo más fácil yo encuentro es decir, pues vale, pues vamos a rayar esta palabra y vamos a poner otra y lo haremos a la otra presentación de la publicación, que lo haremos también en la automática, y volvemos a hacer un taller, volvemos a imprimir o el mismo papel o otro papel y pues y yo pienso que, pero eso es todavía en debate, debería ser visible incluso en el documento este rastro de que esta o sea que la publicación, que por cierto se llama parasitio, también se muta como un parasito, ¿no? Es parasitada por los proyectos sí, que vienen claro, de alguna manera, ¿no? Eso es, y sí. Eso viene de que sí. El proyecto no es una exposición, incluso podría serlo por una exposición, pero es una relación. O sea, la palabra relación es importante, significa que los que vienen, que invitamos a venir, realmente a través de un año vienen con muchas ideas y estas ideas modifican tu pensamiento, igual que los residentes que vienen en Cancerrat, modifican nuestra manera de practicar su acompañamiento, su manera de presentar su trabajo, y vamos remarcando las prácticas. Bueno, y al final sería un absurdo, ¿no? Que una norma, un statement que hemos creado nosotros mismos nos supusiera un problema, ¿no? Entonces, yo creo que es mucho más honesto que eso, que en función del proyecto tenemos una norma que es parasitar, eso sí, pero yo creo que cuanto más abierta, más nos favorece, y sobre todo favorece al proyecto. Sería muy absurdo estar encorsetado a un nivel muy alto y que no nos permitiera parasitar formatos, digamos. En el caso de sí, claro. Pero en muchos proyectos no funciona así, o sea... Gran parte de los proyectos son mucho más rígidos. Bueno, pero porque bueno, es tu credibilidad. Justo también se trata de credibilidad. Y la naturaleza de Cancerrat, pero también la naturaleza de Cancerrat no es una institución. Al uso, no tiene esas normas rígidas que pueden tener una institución o otras residencias de artistas y demás. Podríamos, pero no lo estamos haciendo. Bueno, pero yo creo que al final este tipo de colecciones que nacen de unas dinámicas así como muy, muy especiales reflejan esas dinámicas, al fin y al cabo. Entonces yo creo que cuestionárselo constantemente todo, ¿no? Forma parte de Cancerrat y forma parte de la colección de Parasitio. De proyectos autogestionados, yo pienso que tiene que ver con, autogestionados, claro. Sí. Con la forma jurídica y la forma económica. Y también cuando tú hablas de la institución, hablas de empiezas a hablar de credibilidad. Y cuando el proceso está cambiando todo el rato y que no sabes si eso es una patata o un aguacate, ¿no? Pues al final la gente puede decir, pues, ¿dónde va? ¿Dónde van esta gente? ¿Qué hacen? Y eso también es la duda de que si estás realmente transparente hacia el proceso, al punto que al final tu proceso, pues, claro, como muchos procesos, no está claro, pues pierdes también una forma de credibilidad de lo que estás haciendo. Bueno, yo pregunto, no lo sé, pero es una pregunta que yo me hago, al menos. Es una cosa que estábamos comentando un poquito antes de empezar esto también, era que, ¿no?, hablábamos como de que era interesante, ¿no?, el hecho de que una publicación como esta, la primera, por ejemplo, la del mapa, ¿no?, se infiltrara en una gasolinera, ¿no?, porque entonces aparecía esta cuestión, ¿no?, de la accesibilidad, ¿no?, que entonces lo relacionábamos, ¿no?, con ese momento, en los años 60, 70, en lo que artistas empiezan a trabajar con las publicaciones precisamente por esa cuestión de democratizar el arte, ¿no?, de que sea más accesible, ¿no? Hasta entonces, como que para acceder al arte, tanto para poder leerlo, digamos, como adquirirlo, era necesario de alguna forma que fueras a un espacio de exposición o que compraras una pieza, y de repente aparecen publicaciones muy económicas. Pero claro, una cosa es ser accesible, ¿no?, generar accesibilidad a nivel como de capacidad de adquisición, y la otra es accesible, ¿no?, o democratizar a nivel como de poder leer esa obra. O sea, el arte conceptual es muy complejo, es decir, por mucho que sea muy accesible,
¿no? Y que sea económico en un momento dado el 26 gasoline stations por 5 pounds, ¿vale? Pero tienes que estar en el contexto del arte de alguna forma para poderlo encontrar de alguna manera y para poderlo leer. Sabemos que siempre pueden haber distintas capas, pero bueno, el arte conceptual es complejo, ¿no? Entonces, en este sentido hablábamos, ¿no? Cuando, y también quizás estaría interesante que contarais qué distribución imagináis, ¿no? Para ese sobre, ¿no? Que está un poco en desuso de alguna manera, ¿no? Es como un objeto que pueda circular, no es muy contemporáneo de alguna manera, ¿vale? Pero que bueno, que continuando lo que estaba contando, ¿no? Que en este caso, claro, tú puedes encontrar esto en una gasolinera, ¿no? Pero cuando lo abres, de repente, bueno, hay contenidos que, bueno, que forman parte pues de los discursos del arte contemporáneo y que a veces, pues bueno, hace falta un cierto filtro, ¿no? De alguna manera. Y también es interesante, también voy dejando ir cosas, a nivel de escritura, como hay un ejercicio aquí muy interesante también en esta publicación de parasitar textos, es decir, la escritura de este catálogo, de esta publicación, pues está, ¿no? Se desarrolla a través de la parasitación. No sé si es correcto, parasitación, parasitar, ya nos entendemos, el proceso de parasitar, ¿vale? Entonces, bueno, he dejado ahí como tres cuestiones. La traducción, los textos, la escritura de los textos y las traducciones. De cómo se plantean, me parece como interesante porque es ya meta, es decir, formato parasitar, cómo se plantean estos textos o las traducciones de estos textos. Y después también esto que comentaba de que es interesante lo de como parásito llegar, ¿no? A sitios como una gasolinera, ¿no? Con un público, con un lector que no esperarías. Pero, bueno, ¿cómo va a leer? ¿Va a poder leer? Bueno, contesto primero la de Fluffy Disc. Sí. En realidad lo imaginamos como a un nivel mucho más íntimo, ¿no? Casi familiar, porque es el sobre de fotos que probablemente los artistas se vayan a llevar cada uno a sus casas. Y también, por otro lado, esos mercados de segunda mano, ¿no? Que esa acción que todos hemos hecho de manusear vidas ajenas, ¿no? De esas fotos de segunda mano, que es un ejercicio que es muy macabro, ¿no? Y muy oscuro. Pero en realidad sí, buscar, yo creo que son como los dos puntos en el que va a estar, van a ser prácticamente estos, ¿no? Un ámbito familiar muy, muy, muy privado y otro muy público, que es un mercado de segunda mano. Pero bueno, esto son dos, igual podrían ser muchísimos más, no lo sé, en realidad. En un bar lo dejas y bueno, o incluso vas a casa de un agente, de amigos, de amigos, de amigos, se lo dejas entre dos libros en una biblioteca y un día tú lo... Terrorista. No, nos pasa a todos y de repente... Terrorismo. Dices, terrorismo. Bueno, de hecho, el terrorismo salió bastante a menudo también. Y para parasitar y terrorismo, bueno, estaban ahí... Pero yo creo que esta segunda publicación tiene todavía algo más accesible en un primera impresión, es que es un sobre foto, obviamente, entonces la mapa lo es, pero... Y cuando lo abres tampoco te encuentras... No lo hemos explicado, es verdad, lo que hay dentro del sobre. Que todavía no está muy claro, estamos todavía... yo, hablando de las escrituras, estamos... Ahora mismo... Luego volveré ahí. Luego vuelvo al interior del sobre, ¿vale? Sí. Acabar de las escrituras de este, mejor. Hablemos, sí, de la escritura... Somos parásitos, nosotros somos parásitos. De la escritura de esta publicación, por ejemplo, sí. ¿No? Que se plantea como un proceso eso, de parasitar también, sí. ¿No? En el momento de plantear la traducción, ¿sí? Sí. Si no me equivoco, parte de un texto inicial de Sophie, ¿vale? Que entonces a Sara... que Sara es miembro del proyecto de Canserrat, miembro importante del proyecto de Canserrat, pues Sara, tú haces la traducción al inglés, ¿vale? Y entonces viene una tercera persona que hace la traducción al catalán a partir del texto de Sara y además lo convierte en un guión teatral. Sí, de una conversación, claro, en esta publicación. En esta publicación, ¿vale? En una conversación, digamos, entre Sophie y, sí. Y entonces. Pero el texto de Sara, el texto en inglés, no es una traducción del texto en francés.
sea, bueno, yo he escrito un texto en francés y luego Sara escribe un texto en inglés que es un diálogo con lo que yo he escrito en francés y como un diálogo un poco de zurdo, ¿no? Un poco como si fuera. Y luego el texto en catalán fue este guión de la palabra en inglés y la palabra en francés que se van dialogando. Uh-huh. Eso fue en el caso. Luego el texto de Kim, que fue el texto que podríamos llamar el texto curatorial, sí que está en catalán y en inglés dentro de una traducción fiel, para que haya un poco un punto de... Si no, es como difícil saberla. Y luego está el statement, que está también en inglés y en catalán, me parece. Uh-huh. Pero es verdad que hay como un poco de nube, ¿no? No estás necesariamente pensando este texto no en este idioma no es lo que se dice en esta otra idioma. O sea, cada texto como tiene una identidad realmente de contenido diferente. Sí, y bueno, y eso yo creo que tiene que ver con la voz de las personas que están involucradas en el proyecto y entonces que tienen una voz hacia lo que ha pasado, que sea una voz a nivel visual o a nivel de escritura, y entonces esta voz se merece que esté representada en el idioma, porque Cantarat es un lugar de idiomas, o sea, de todas las idiomas. Entonces es interesante que haya este bazar un poco de idiomas adentro de la propia publicación. En la publicación de Ñam Ñam se presenta en febrero, si no me equivoco. Estará en el 8 de febrero en la automática. Sí. ¿Vale? Que es que digas, Carlos. No, iba a explicar la publicación. Vale, perfecto. Bueno, la publicación de Ñam Ñam, lo que hay dentro del sobre de fotos que nos hemos quedado solo en el envoltorio, pero luego dentro, en realidad lo que queríamos era un poco ofrecer la posibilidad de crear tu propia narrativa con el archivo. Entonces, la primera idea fue meter esos 2000 y pico archivos en cada uno de los sobres, cosa que obviamente era imposible por precio y por capacidad. Y lo que os decía antes, el propio condicionante de dinero y de la propia del formato, digamos, nos llevó a pensar que probablemente sería una buena idea hacer un tiraje corto, pero que entre todas las publicaciones, que creo que serán 50 probablemente o algo por el estilo, entre todas, digamos, podrías hacer como la colección de todos los archivos. Es decir, están fragmentados, ¿no? Los archivos están fragmentados y repartidos en las distintas publicaciones. Entonces, ¿300? Estas. Creo que son 50, vale. y cada una tiene probablemente 13, no sé, bueno, estoy haciendo los números así de memoria, pero sí. Entonces, digamos que el juego solo lo podrás hacer cuando te juntes con más gente, ¿no? El día de la inauguración y demás, pero si no, de alguna manera te viene como una narrativa aleatoria como en el propio sobre. Y luego habrá otros formatos, porque aún no estamos pensando, donde aparezcan los textos, fotografías de la actividad y fotografías imágenes de las obras de los artistas. Y a nivel gráfico, que es un poco también el hilo conductor, como veis aquí en pantalla, no sabemos si será esto es un primer boceto que hemos hecho, pero bueno, la idea también es otra vez parasitar, también con el diseño, es parasitar, en este caso no un sobre de fotografías, pero sí el mundo de los archivos. No sabemos si tenemos la duda de qué parasitar, ¿no? Pero la idea es que a nivel gráfico siempre nos apropiemos de unos códigos y de un lenguaje existente. En el mapa ya pasó de manera más sutil, pero bueno, era una tipografía que iba por los márgenes siempre, habían cambios de lectura, un poco la misma relación que hacemos con un mapa, ¿no? De que la información es vertical, horizontal y demás. Entonces por ahí estaba el vínculo, el link. Y aquí, como veis, pues es esa estética de archivo, puro y duro. Y
Bueno, está todo en proceso, en realidad. Está que cada publicación está imperfecta. Bueno, la idea es que se encuentre imperfecta porque no la puedes tener los 2.000 archivos en una publicación. Y de momento la intención es que sea el día de la presentación o más adelante, los 2.000 archivos imprimidos como fotografías típicas sean como una montaña disponible y que cada publicación, o sea, que cada persona que quiere una publicación, la primera, porque luego, claro, la primera persona que coge esta publicación escoja los archivos y se haga su narrativa, y eso es una respuesta a lo que comentaron en su propio texto dentro de la publicación Niam Niam, que era de que acabamos decidiendo y acabamos intentando ordenar todo junto, y al final en este proceso pues no se ordena, se ordena dentro de pequeños paquetes, pero nunca acabas teniendo ordenando los 2.000 archivos juntos. Y luego, claro, este sobre, esta primera persona que coge este sobre, que teóricamente lo lleva a otro sitio donde se deja, pues deja una historia, una narrativa que habrá escogido, y luego, pues yo qué sé, quizás se van fotos, luego podemos imaginar lo que queramos de viaje. Bueno, yo creo que estaría bien que en un momento dado también como abrirlo, ¿no? Por si alguien pues tiene alguna pregunta tal, pero antes, si os parece bien, podemos hacer esta pequeña cápsula, digamos. Una parte pues importante del que pot un llibre, lo que puede un libro, es como relacionar de alguna manera estos proyectos de los que hablamos aquí, ¿no? Y de las cuestiones pues que se desprenden con el contenido, ¿no? Con material, ¿no? Que encontramos, con publicaciones que encontramos en el archivo del MACBA, ¿no? Entonces, pues en todas las sesiones, pues hemos venido aquí, o yo en este caso, o acompañada, en la sesión anterior pues vine con Octavi, editor del libro Ralston Farina, o en la anterior con Enric, como para encontrar, de alguna forma, pues publicaciones pues que con las que establecer como analogías, ¿no? Con lo que, y en este caso pues estuve buscando pues libros, bueno, parásitos, ¿no? Parásitos de una forma o de la otra. Entonces, si os parece, así como elemento también performativo que hemos tenido en todas las sesiones, pues vamos a ver algunas. Normalmente estas, como sabéis, pues bueno, aquí en la parte de en tercer piso está la biblioteca, y en la biblioteca hay, por los que no habéis consultado, pues hay como un cubículo, que es donde se pueden consultar pues el archivo, ¿no? Publicaciones que forman parte del archivo. Tenéis que pedir hora, ¿no? Entonces, claro, evidentemente, como archivo, como parte de la colección del MACBA, pues implica un protocolo, ¿no? A la hora de consultarlo, que es, pues no tiene nada que ver con el protocolo, digamos, de la biblioteca, que como máximo se pide pues respeto por los libros y silencio, ¿no? En este caso, pues por ejemplo, es un espacio pues controlado, de alguna forma como más vigilado, y que implica pues llevar guantes, ¿no? Por ejemplo. Entonces, pues vamos a hacer esto, que no es ningún teatro, digamos, es lo que nos toca hacer. O sea, ir aquí y... A ver, voy a ir así. Y si os parece, pues podemos comentar, ¿no? Un poquito, pues cuestiones que se desprendan relacionadas con esto. Es un momento bastante grande. no sé si puedo liberarme del micro. Yo creo que sí, ¿no? Entonces, bueno, nos ponemos estos guantes. Esto sí, yo en algún momento he hecho como la performance en momentos que no era necesario. Como en algún proyecto así como con fotocopias, ponerme los guantes, en este caso es necesario. Incluso aunque fueran fotocopias, porque forman parte del archivo. ¿Vale? Y bueno, vamos sacando, o sea, hemos querido mantener, digamos, este formato de tú estás en la biblioteca o en el archivo, y pues gracias a las compañeras del archivo, pues que en este caso también pues darles las gracias, porque en un momento dado pues les trasladamos, oye, nos interesarían pues publicaciones que tengan a ver con el parásito, ¿no? Y ellas
como que te recomiendan, ¿no? Y directamente te hacen una selección, y esto es como muy interesante, ¿no? Y entonces, bueno, te lo traen así, todo muy bien protegido, muy bien identificado, todo, ¿vale? Bueno, evidentemente con los códigos determinados. Y entonces vas abriendo. En unos casos pues son las publicaciones, en otros casos es aún más chulo porque está dentro de sobres. Entonces yo he hecho una selección así como de publicaciones parásitos, ¿no? En este caso es una caja como de pastillas, de un medicamento que se llama Cegetil. Curiosamente la imprenta es CG Creaciones Gráficas, y han hecho Cegetil, ¿vale? Una pastilla contiene Antonia Biol 100 miligramos, Josep Benaiges 100 miligramos, y así como han utilizado, digamos. Sí, es un poco difícil por los guantes con esto, pero básicamente el contenido de la publicación... Galicia, sí. Ay, ahora no podré. No conocía la pieza. Pero... Ay, bueno, el otro día pude con los otros guantes de látex. A ver, ahora no puedo. Esto es de látex. De látex, esto creo. Esto se pone mejor ahora. Sí. Cada vez mejor. Bueno, esto también. Eso es de verdad. Siento muy... Bueno, tienen unas pastillas, básicamente. Claro, no podemos ayudarla. Que son estas personas, que en este caso son pues ingredientes o no sé, componentes, ¿no?, de las pastillas, que pues se tienen que quedar, yo lo que lees, ¿no?, cuando... lo que interpretas, ¿no? Se quedan en Barcelona durante las vacaciones, entonces para poder superar el verano, pues hacen esta, y para todos aquellos que se quedan sin vacaciones, ¿no?, pues hacen las pastillas de Cegetil. Y entonces pues una de las pastillas es como para, te la tomas y de repente tienes un amor de verano. La otra para superar las altas temperaturas, ¿no?, etcétera. Entonces, gracias, Marta. Entonces, el contenido, con esto mejor. Esto me hace forma. Bueno, yo creo. Hostia, el otro día fue que traía esto. Ay, perdón. Lo están grabando. Lo están grabando. A ver, bueno. Vale. Però que és com una peça promocional de la impremta. Sí, no, però és directament dels artistes, que suposo que també. Val. La veritat és que aquesta història no la sé, jo no coneixia aquest material, però bàsicament pues aquí tenim les pastilles, distintes pastilles, Cegetil, fórmula Sapore di Mare. Te la tomes i és com si estuvieras en el mar. De què any és esto? De l'any 80... 80 i pico, això si no m'equivoco... 80 i pico, així. Diria... No, ¿ves? Sí, vamos a seguir todo. ¿Ves? Aquí lo podemos encontrar. Es del año... No, es que yo creé una imprenta en Galicia que se llama CG, pero no sé si... Tan, es del año... Tan antiguo no creo que 85. Sea. No creo que sea, entonces. Sí. Entonces están las pastillas fórmula Roig Passió, que es el del amor de verano. Está la canción de l'estiu, es decir... Diría que con esta, no sé si es que de repente suena la música del verano, y con esta es Bronzé Sauvage, te pones moreno, ¿vale? Entonces aquí explican un poquito, digamos, cada una de estas pastillas. Tiene pinta de... ¿Vale? De no vamos a entrar súper en profundidad para poder ver un poquito todas, pero como de alguna manera esta idea de parasitar, digamos. Son maneras de imprimir a partir del juego. Si os parece... Las dejo de momento aquí fuera, ¿vale? Después las recojo un poquito más rápido, no comerme excesivo tiempo. Luego, en este caso también es una publicación de William Kettridge. Aquí lo explica, de hecho, al final. Aquest flipbook, ara veremos por qué es un flipbook, realizado por William Kettridge en ocasió de la seva exposició al MACBA, ha estat fet un tiratge de 1.000 exemplars, dels quals 100 han estat signats i numerats. Any 99. I bàsicament el que fa Kentridge és presentar aquest curs pràctic de gramàtica catalana, ¿vale?, de l'any antic. No hi surt aquí l'any.
diria. I aleshores el que ha fet, diguéssim, és com intervenir-hi generant una imatge, diguéssim, que és una espècie com de flipbook. Sí? En aquest sentit, vull dir, això és molt més radical en el sentit de que és, com a mínim, exterior és tal qual, no? En aquest sentit es fa com més evident que és. Després, aquestes dues publicacions, que de fet n'hi ha una altra, que jo crec que està en l'arxiu, però no sé per què no l'he agafat, que és d'un artista que es diu, ho sento, és que sempre em costa, Escoaín, perdona, pues lo leeré bien, para no decirle mal, Roberto Esquisoaín, ¿vale? Que lo que ha hecho es en realidad como una especie de trilogía donde parasita, digamos, libros preexistentes, en este caso es el Génesis, ¿vale? De la Biblia, donde ha parasitado una edición preexistente, y entonces ha convertido cada una de las sílabas en un bla, ¿vale? Entonces, en este caso es bla, 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 pues porque es Génesis. Imaginaos que ahora no cuadrara. En plan. entonces, todo el texto son bla, 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 o sea, es el texto íntegro, pero traducido a este bla por sílaba, ¿vale? Luego está La metamorfosis de Kafka, ¿vale? Pero edición en alemán. Por eso yo la primera vez no me cuadraba ni para atrás, en plan, ostras, metamorfosis, claro, es Franz Kafka y luego el título, que no recuerdo cómo es, en alemán. Y todo el texto es en alemán, traducido también. Y el último es el del Pablo Neruda, de tantas canciones de amor y un poema desesperado. No sé cuántas canciones de amor son. 20. Pues es esta, ¿vale? Luego, a ver, posaré així. Luego, este también es como... Yo creo que esto, algunos de vosotros ya lo conoceréis, que es una publicación de Gina Jiménez, de Regina Jiménez, que lo que hace es parasitar un número de l'Arquitectura de Jordi, que es una revista, así que nació en los años 50, ¿no? de disseny, y lo que ha fet bàsicament, en una línia, diguéssim, que ella ha fet amb altres projectes, és com un procés com de construcció, entonces ha seleccionado les pàgines en las que aparecen anuncios, que son muchas páginas, ¿vale? Y entonces ha sacado el texto, dejando solo las imágenes y convirtiéndolo como un relato visual, ¿vale? Esto además viene complementado con un texto de Rosa Lleó, que de alguna forma habla, ¿no? de un cierto estándar, ¿no? de forma de vida, que de alguna forma está... esta revista y los anuncios pues como que reivindicaban, ¿no? De alguna manera. Esta publicación, que quizás la información que de esta publicación la puede complementar o Marta o alguien del archivo, ¿vale? Porque, bueno, es un catálogo de un libro sobre bulets, sobre setas, ¿vale? Absolutamente, o sea, como científico, ¿no? De descripción, de catàleg, diguéssim, de las setas del mundo, ¿no? 1000 American fungi, how to select, cómo seleccionar y cocinar la comestible y cómo distinguir, ¿no? Identificar y avoid, bueno, esto, los venenosos, ¿no? El veneno. Entonces, está publicado, que a mí ya me llamó la atención, por Something Else Press, que era una editorial así como muy como mítica, ¿no? Dentro del ámbito de las publicaciones de artista, ¿no? Llevaba a Dick Higgins, un artista también como conceptual importante. Y en este caso, esta publicación de las setas se publicó en el año 1902, ¿vale? Entonces ellos hicieron un facsímil, ¿vale? De esta publicación. Si no me equivoco, es exactamente igual. Entonces, en este caso, claro, esto es un facsímil, no es como parasitar, pero sí que me parece como un proceso de parasitación, este Dick Higgins, ¿no? Que viene del... O sea,
o este libro en el contexto del arte, ¿no? De alguna manera, o Dick Higgins en un momento dado publicando un libro que, bueno, que responde como a un interés personal, a una... Sí? M'explico? Ho entenc més en aquest sentit, no? De parasitació. No sé, Marta, tu com... Si sabes... De fet, no, aquest llibre també va... Sí. No entiendo. Es un facsímil. Sí, sí. Un facsímil de reproducir exactamente igual. Sí. Pero por otro autor. Bueno, lo republicó mucho tiempo después. Pero claro, es un artista que es como lo ha hecho Dick Higgins, con lo cual... Claro. Por esta razón, en realidad, a lo mejor ni es, ya no ni en la biblioteca estaría, ¿no? O sea, en realidad... Bueno, es lo que decíamos también con el otro día. No, con lo que no sabemos es si hay alguna modificación. Sí, diría ahí, que no. O sea, el terrorismo como encubierto, escondido. Sí, algo debe haber, ¿no? Léetelo. A mí me parecería más radical si no. A mí me parecería más como... radical si no. Sí. Ah, no, algo debe haber. Algo debe haber. Se ha de trobar. Perdón, pero si ahora. Tienes que poner la lupa de detective. ¿Puedo tú? Bueno. ¿Qué va a hacer? Tocar otros libros. Ahí no creo que venga con estos guantes. Bueno, creo que no. Es que quisiera. Bueno, yo también he traído una publicación que en realidad está en el archivo, pero que los he cogido en el último momento. Que es la que está, ¿no? En este caso, ¿no? Decimos, bueno, Dick Higgins modificó de alguna forma, ¿no? Dejó algún tipo de huella más desde el. Artístico, quizás no, me parecería más radical que no. Uh-huh. Claro, esto es un proyecto de Pep Vidal, artista, que forma parte del contexto de artista del arte de Barcelona, ¿no? Y bueno, muy brevemente, o sea, él hizo la carrera de física, ¿no? Y estaba desenvolupant, diguéssim, en aquest àmbit, y en un moment donat comença a entrar, diguéssim, a treballar a Mart, y entremig doncs, ha d'acabar el projecte, diguéssim, de fi de carrera, la tesis, no? Entonces, en un moment dado, pues, hace un proyecto en GAC, que es pues, construirse una cabañita para poder acabar la tesis, ¿vale? Entonces, esto es aceptado y considerado como un proyecto artístico, ¿vale? Un físico que parasita, ¿no? al Entonces, bueno, hasta aquí bien. Entonces, acaba la... Llega al concurs de Miquel Casablancas, ¿no? El concurso de arte emergente, així de Catalunya, és important. I en la modalitat de publicació presenta una publicació, que además gana, ¿vale? Que és la tesis, tal qual. Races, sin ningún tipo de... O sigui, tal qual, ¿vale? Es un formato de tesis, tal como se lo piden, sin ningún tipo, o sea, tal cual, ¿vale? Entonces, claro, hubo una discusión muy interesante, ¿no?, en el jurado de, claro, o sea, la discusión esta de si esto es una publicación de artista o no, fue bastante rápido, porque ya teníamos presente a Duchamp, ¿vale? Entonces, esto fue rápido, ¿vale? Pero, claro, después es, entonces, gana esto, es un mero gesto que quizás pues ya me lo hemos visto antes o tal, o pero claro, realmente yo recuerdo que en ese caso estaba con voz sin voto porque lo distribuía desde múltiplos y era como, bueno, fixeu-vos lo interessant que pot ser a nivell de distribució, ¿no? Este libro está en el archivo del MACPA como publicació d'artista, pero bueno, podría no estar ni en la biblioteca. ¿De qué es? Es una tesis. ¿La tesis de qué es? Es, bueno... Algoritmes numèrics per al càlcul de la topografia dels miralls per una... Sincrotó. Un sincrotó. Entonces, bueno, claro, pues esto, lo que decíamos, ¿no? A la hora de distribuirlo, pues, bueno, una cosa es en una librería especializada en publicaciones de artista donde tienes un mediador que te explica todo este proyecto. Luego viene fase 2, ¿no? Dejarlo en una librería de arte, pero que ya no tienes al librero, ¿vale? Laie, bueno, sí que tienes el librero, pero no tan, quizás no tan cerca o tan, ¿no? Una librería más grande.
Entonces, en este caso, pues han pasado cosas de, pues, alguna amiga librera, pues ha dicho, ¿no? De encontrarse uno, ostras, alguien se ha dejado, y de repente ver que en la estantería hay 5, ostras, no puede ser que este chico se haya dejado 5 copias de su tesis, ¿no? O bien que lo hayan cambiado de sección, ¿no? O sea, han pasado cosas, ¿no? Que seguro que lo mismo que ha pasado, o sea, sí, aquí sí. Han pasado cosas, sí, sí, seguro, claro, ¿no? Claro. Y entonces, bueno, ganó el premio y era un statement de alguna forma de decir, bueno, es una modalidad de publicación en el Miquel Casablancas, empecemos por ahí, luego ya, ¿no? Si empezamos por aquí, entonces ya abres el margen, ya todo es posible, ¿no? De alguna manera. Els meus pares. Sí. Els meus pares. Al inici. Sí, al inici. Sí. I, a ver, i luego, pues... una chica. Hombre, sí, tiene algo de... No es una estructura... No, pero esto lo hacen. Porque sí. Mi hermano es ingeniero y me dice, no, esto... Hacer una poesía. Inquietudes poéticas. Comienzas amb algo emocional, amb una tesis. Claro, així com... los agradecimientos ha hecho una especie de... Me acuerdo de, poema, como parafraseando a Perec... Sí, es un poema. Me sí. acuerdo de, me acuerdo de, me acuerdo de para sí, agradecer. Sí. Pero bueno, hay ingenieros con que leen poesía también, ¿no? Que leen, no, bueno, por que leen. O sea que qué podría leen, ser, leen, ¿no? O sea, está muy largo, ¿eh? Son 3 páginas de me acuerdo. O sea, sí, después. Y más. Mira, más, 4 páginas de poesía. Quizás sí que eso, pero bueno, lee el resto, ¿eh? No, bueno, però això és una tradició, no? Perquè posa guanyador del premi Miquel. Això és una tradició. Vale, això és una tradició. Y entonces, bueno, esto por ejemplo aquí una chequera, una llibreta amb checks, ¿vale? On l'artista vingute aquí. Julia ja, és també un objecte així. Nancy Garruba de l'any 83. I aleshores és una chequera del First Women's National Bank, del primer Banco Nacional de Mujeres, ¿vale? Y entonces es muy interesante porque, bueno, ella hace cheques de diferentes cantidades, todos están llenos, ¿vale? Y por una parte hay una lectura, hay la lectura, digamos, de los cheques, y después hay una lectura paralela, que es en el reverso de cada uno de los cheques, ¿vale? Donde ella comparte un poquito como sus... cuestiones, ¿no? que son para ellas importantes a la hora de, o que fueron importantes a la hora de decidir dedicarse al arte, ¿no? Las razones por las cuales en un momento dado decidió, pues, dedicarse al arte. Algunas, evidentemente, que tienen que ver con cuestiones, pues, económicas, ¿no? De modus vivendi, ¿vale? Entonces, claro, la publicación se llama Not Altogether True, Not Altogether False. Entonces, ella misma dice, pues yo me dediqué al arte porque tal. Entonces, en algunos casos pone como un sello que pone, o un stamp que pone true. Entonces, bueno, en este caso pues ya acabaríamos. Pero si dice false, si dice falso, entonces como que se da una segunda oportunidad de redefinirlo y a la siguiente página lo define pero con un matiz. Que entonces dice not altogether true, not altogether false o falso. Entonces lo vuelve a intentar hasta que consigue el true o el not altogether true, not altogether, ¿sabes? Es como un proceso como de compartir su pensamiento de ¿por qué hice yo esto, no? Esto, no, no es bien así, false. Dal, hasta que es true, ¿no? Entonces, bueno, es como... Bueno, nada. Bueno, hay más, pero yo no sé si... Bueno, en aquest cas, pues, de Guerrilla Girls, que además tenemos la exposición... Bueno, tenim la exposició aquí al MACBA, de la permanent, que hi ha algunes peces de Guerrilla Girls, que el que han fet és parasitar també això com un llibre d'activitats, no?, on qüestionen, pues, alguns dels temes, diguéssim, que amb els que treballen Guerrilla Girls, que en aquest cas, pues, té molt a veure, diguéssim, pues, amb qüestions de gènere, amb la presència, diguéssim, de les dones artistes o dones en el context de l'art, etc. No? Perdó. Llavors, doncs, en aquest sentit, pues, té aquest aspecte, diguéssim, interactiu també, no?, de joc, juego serio. És interessant. Vale. I... N'hi ha molts més, eh? Vull dir, he agafat una selecció
De la Marta Rosa. Pero ni han molts més. De Marta Rosa, decía. Y, o por ejemplo esta, y acabaré con esta, para... que és, per exemple, un artista que jo no coneixia, aquest projecte, que el que han fet és partir d'una revista, no? Pues Profil, que és una revista alemana, pues, d'economia, no? De coses així com, bueno, economia, actualitat, no? Así como todo así bastante neoliberal, ¿vale? Y a partir d'aquí el que hem fet és pues, un procés semblant al de la Regina Jiménez, que és com de construir-ho, extreure contingut, que bàsicament doncs, és el text, i com aquest relat visual pues, explica altres coses. No? També en aquest sentit és interessant aquest, que jo tampoc coneixia, que és una revista que és Encounter, que era una revista així aparentment com mítica, no? De cultura, ¿vale? Però com en contra, diguéssim, de les esquerres estalinistes. Bueno, era així com bastante de derechas, i en un moment dado l'artista, que és el Lynn Berg, en l'any 2006, el que fa és comentar aquesta publicació. I com ho fa? Pues fent una espècie de facsímil, i a partir d'aquí infiltra tota una sèrie, els comentaris, d'imatges. O sigui, no són comentaris directes, és com, bueno, te dejo ir, te dejo aquí esta imatge. Que aparentment, d'alguna manera, canvia tot el significat dels articles que componen aquesta... ¿vale? Es decir, en el momento en que esta revista pues, obvia alguna información, las deja algo y de repente, ¡pum!, ellos lo meten y con eso es suficiente como para transformar, digamos, el mensaje. ¿Vale? Entonces, bueno, aquest aspecte de parasitar, ¿no? Sembla que es un... Volviendo a... crec que és un aspecte com, bueno, d'apropiació, ¿no? Sí. De... Bueno, és una... És un gest que d'alguna manera moltes vegades és recurrent, no? En el... Que ja no és important, ja sabem que no és important el fet aquest de la novetat, d'això ja s'ha fet, perquè aquest gest es pot fer de moltes maneres, pot ser merament formalista o pot ser performatiu en el sentit, diguéssim, molt literal, no? De generar tota una sèrie de coses a través d'aquest paràsit, no? Que és el que penso que fa aquest... aconseguiu amb aquest projecte. No sé. Sí, el ara penso que parlem molt, no sé, català em costa una mica potser, però sí, no, sí, no estoy tan cómoda todavía. Que hablamos mucho de parasito. Pero claro, lo llamamos parasitio, donde obviamente de para que sería el margen de, y de sitio que sería el emplazamiento al margen de, que también tiene mucho sentido, Kansas estando bastante al margen de lo que sería el núcleo de escena artística, ¿no? Y bueno, simplemente para, porque como nos hemos quedado mucho con parasito y parasitar, que es parasitio en este sentido de desplazamiento, bueno, entonces desplazamiento de lo que es el objeto original, que sería la mapa o que sería el sobre, y entonces en este sentido estamos entre el parasitismo, para decir, y el, que es una palabra que existe, que no la acabo de inventar, ¿eh? y la colaboración, pienso, pero de momento que Michelin no sabe, pero a lo mejor les haría mucha gracia. Me gusta que acabemos hablando del nombre, ¿no? Yo creo que estaba en el guión la primera. Sí, sí. ¿No? Es bastante desordenado. Bueno, está bien. Está bien. No, digo de verdad que me gusta. Está bien. ¿No? Pues sí, es un statement, sí. Yo creo que, claro, en aquest sentit també, soy un poco aquí como sacando cositas. Sí, ¿no? Sacando más cosas. Poco Mary Poppins, no? Però en recordem-nos també, no, d'aquesta publicació, que jo crec que també molts de vosaltres segurament ho tenim present, no? Que és aquesta, que bueno, també podríem dir, ai, Toblerone, si... Jo sempre pensé, ostres, seria
una idea como proponerles a Toblerone que de regalo para la, ¿no? De para la sí. De Navidad, ¿no? En ese sentido, o sea, que en un momento dado a lo mejor se enfadarían, pero a lo mejor este es un proyecto de Daniel Jacobi que hizo en su momento, que es pues en este caso ha parasitado, ¿no? Toblerone. Está abierto, ¿eh? Normalmente está cerrado, con lo cual tienes que... O sea, si tú esto lo ves en una librería, en realidad no sabes lo que hay dentro. En este caso lo que hizo fue pesar todos los toblerones que fueran necesarios hasta conseguir que un toblerone pesara tanto como dice el envoltorio, que son exactamente 50 gramos. Y para ello tuvo que pesar exactamente... 491 toblerones, ¿vale? Entonces el resultado es, sí, es algo así tan idiótico que dice Moritz Kuhn como una foto de cada uno de los toblerones mientras es pesado hasta que no consiguen los 491, ¿no? Claro, esto podría haber sido un fanzine, ¿no? El tema es también es esto, ¿no? Que imagínate que al cuarto pesa 491, entonces ¿cómo hacen el Toblerone? No habría hecho el proyecto. No habrá hecho el proyecto. No sé si quizás alguien quiere añadir, preguntar, vosotros también, ¿cómo lo veis esto? Chuma. Entiendo que los artistas en el segundo proyecto, ¿sí? El segundo proyecto que se marcha. Han dado los archivos, etcétera, pero en general, ¿cuál es la posición del artista aquí? ¿Sí? Es decir, ¿cómo participan? Porque veo que es un proyecto muy conceptualmente muy pensado desde Can Serrat, desde Carles como diseñador o alguien que proyecta, etcétera. Entonces, ¿el artista aquí, el artista de Can Serrat, cómo entra en esto? Pues es una muy buena pregunta, difícil. yo creo que depende bastante de los artistas, obviamente, y de su capacidad a salir de su propio, lo que ellos mismos producen, para entrar en la colaboración con otra idea. Y también depende de la persona que invitamos, porque claramente cuando invitamos a Irina Mut, que es comisaria, curadora, pues tiene una posición muy distinta a la que puede ser la de Kim Packard, que todavía Kim Packard está entre medio porque trabaja mucho como gestor cultural también. Y luego la posición de Niam Niam era muy radical, era podemos artistas en frente de otros artistas y tienen que hacer algo. Y entonces la posición de Niam Niam fuera de no hacer una curaduría, pero de tampoco hablar de su trabajo y tampoco hablar del trabajo de los artistas. Fueron de hablar de su vida íntima en su móvil y fotos de sus vacaciones y de su trabajo también. Entonces eso fue... Entonces en este momento los artistas les preguntamos si están de acuerdo a este nivel de entrar en este proyecto, que es un proyecto paralelo a su propia producción. Sin embargo, es importante que en la publicación haya un rastro de lo que ha sido su reflexión mientras estaban en la residencia, porque es una voz importante. En el caso de este, es la página de... Es todo un lado de la mapa. Y luego el texto... En general, el texto que yo escribo y que Sara escribe reflexiona sobre sus procesos a ellos. Pero es verdad que tampoco hay una regla. En este caso había un texto que relacionaba todo, porque Kim había trabajado, había encontrado un punto en que lo que proponía él venía de él, pero se vincula con los proyectos, porque los artistas trabajaban sobre desplazamientos, sobre climatología, y entonces hicimos un vínculo y entonces escribimos un texto para que ponía todo en como en una armonía, digamos, de contenido. En el caso de la segunda publicación con Niam Niam es
es prácticamente imposible, porque nosotras en nuestra selección, cada año seleccionamos para el año siguiente, y seleccionamos con jurados distintos y no pensamos, y no queremos pensar que hemos seleccionado este artista, entonces vamos a seleccionar este, porque el otro hablaba de este, y entonces entramos en una línea sobre un año. Entonces puede haber que un artista trabaja de una cosa y el siguiente seleccionado totalmente otra cosa. Y es la gracia también de cambiar de temáticas. Y entonces, como los proyectos no tiene tanto sentido unirles para hacer una entre ellos y inventarnos una curaduría, de momento tenemos decidido, pero es de momento, tener un texto que habla del proyecto de relación con Ñam Ñam y de la arqueología digital, y por otro lado, un otro texto que habla de los proyectos de los artistas. No sé si he contestado. Pero en el fondo, las obras están en las fotografías de los procesos de las obras sí están ahí en las obras de los, sí, pero es, los archivos de los sí, artistas. Pero móviles, es verdad, ¿no?, que aún estamos en un momento de el reconocimiento es para un artista es todavía es su trabajo. Si lo escondes o lo pierdes dentro de un concepto que no tiene nada que ver con ellos, pues te choca un poco, es difícil, pero también eso es una cosa que trabajamos bastante en Cancerat, de intentar buscar esta o probar esta distancia con la autoría, también con los escritores, porque organizamos sesiones de creación colectiva, en lo cual intentamos olvidar, bueno, crear juntos, ¿no? Y es, bueno, no es fácil para nada, pero es una pregunta así que nos... Vale, bueno, bien. Bueno, pues... Que coges la botella, ¿no? Sí. Mira, ¿no? Bueno, jo crec que ho podem, no? Ho podem deixar aquí. Moltes gràcies, Carles i Sofí. La publicació està a la venda, és a dir, bueno, sempre us podeu esperar a de repente encontrarlo en una gasolinera, però si teniu ganes, és que és molt interessant de leer-la, més allà de la peculiaritat aquesta del format, és una publicació molt, molt xula. Doncs té un preu de venda, si no m'equivoco, de 7 euros. Bueno, si és la mapa. El mapa, que està a la venda aquí, i també, pues, com sempre, com la resta de les publicacions que anem presentant, pues estan també a l'AIE, a l'AIE del MACBA. Vale? I moltes gràcies. La propera sessió és el 17 de gener. Estarem aquí amb el... Sí, no, t'estava mirant en plan, creamos así como expectativa amb el Pere Llobera i el Sergi Botella, ¿vale? I bueno, esperem veure-us aquí també, ¿vale? Gràcies a tots. Gràcies, Anna.